Boca Juniors de Argentina. ¡Viene Boca! ¡Se viene Boca! Colo Colo, Chile. Monagas, de Venezuela. Deportivo Pereira, de Colombia. Cuando quiera, Sampaio, arrancamos. Pita el árbitro. Arranca la aventura de Boca en la Conmebol Libertadores. De frente buscaba la pelota. Finalmente el hombre de Boca la mete Paul Fernández. Pasadita para... ¡Toma! Tapó el arquero. Le queda Villa. ¡Toma! Tapó el arquero. ¡Toma! Y afuera, se puede creer, pasó de todo. Se ha salvado Monagas. Espera Benedetto, espera Villa solo. Espera Villa solo, va para Villa. Villa pifió. Espera Benedetto, va Benedetto. ¡Tatuate un arco, Benedetto! Pegó en el palo, pegó en el palo. Insiste Boca, va Ramírez. Por abajo Ramírez, remata el arco. ¡Oh! No llegó de milagro para empujarla en esta final. Señoras y señores, se terminó. Final, final en el Estadio Monumental, en Maturín. Se terminó el partido. Boca con 9, el punto. En estas condiciones no viene mal. Sí, menos mal que no me la dieron. Atrás lo tengo sanito. El córner que se vino, el desvío y está. El Quintero. ¡Gol! A ver, ¿qué pasó? Para mí es foul. Lo sostiene, lo agarra. Sin duda es foul, ¿eh? Porque lo tira para atrás incluso. Fernández. Varela que la perdió, sale Arle Rodríguez, señoras y señores, acompaña Ángelo, pelota para él, Ángelo que va, y está Fori. ¡Gol! ¡Gol! Miraba y le decía no, de nuevo no. Vázquez, Vázquez se apoya en Varela, espera Villa por acá, se le escapa Villa. ¡Sácale el chupón! ¡Gol! ¡Porque anda bien el gol, no! Pallero. Abre para Villa, pica otra vez Barco, se lleva gente. Villa que busca, ahí está con Barco habilitado, va Barco, coloca lindo centro, ahí está. Varela, hizo Varela, 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 pero todos, súbanse a Barco. Señoras y señores, Boca 2. Pereira 1, Varela lo hizo. Ofensivo del rival y explotar la velocidad. Arranca Barco y arranca Vázquez habilitado y escapa y puede ser. Tiró, rebote, viene. Al palo, chicos. ¡Palo! Tensión que va entregándola para Advíncula, para Ciro Lario con Vázquez. Ahí va el peruano, le dio Advíncula. Vengo acá porque yo me la aguanto, no tengo ningún problema. Traigo un fierro encima y el que viene se me cruza lo hago mierda. El jugador Pavés. Ahí está Falcón, que puede perder y perdió. ¡Ahí está Villa! El grupo F, lo dicho, Boca le ha ganado a Colo Colo de visitante por... Ahora sí, bueno, el árbitro confundió a los muchachos del Pereira. Pítenle, le ganó Figal. Ángelo Rodríguez, mire Figal. ¡Ay, qué choto que eso! Penal, dice el árbitro. Penal, dice el árbitro. Romero. Va a su lugar. ¡Toma la puto! ¡Sí, arquero! ¡Tapó el arquero, señoras y señores! Se los dije. Un especialista, se los dije, lo esperó. Final se los viene, busca Boca Negra. Mete Boca Negra, mete el centro. ¡Gol! Darley Rodríguez. ¡Gol! Señoras y señores, final. Final en Pereira, final en Colombia, ha ganado el Deportivo Pereira, se toma revancha de lo ocurrido en la Bombonera. No hay saqueo, no hay nada, está bastante normal, porque perdió Boca, pero espere que se tranquilice todo. Apertura para que vaya Weigan. Weigan que la deja para Benedetto, casualidad. En la carrera no pudo, le queda el centro a Fabra, Benedetto la peina, la deja para Advíncula. Cortés y la saca, al lado del palo lo tuvo Boca, le pegó el peruano Advíncula. Estoy solo. No tengo elección.
Chilo, Weigan, el centro de Weigan, Benedetto espera, Pipa la bajó, lo tiene Oscar. Detrás de Romerito, se lo tragó Romero. Dejó para Advíncula, Advíncula que descarga con Romero, mete la pelota para Weigan. ¡Gol! No es posible, qué suceso. Marca el final del encuentro. Se terminó el partido, la Bombonera ha ganado 1-0, gol de Weigan. Se mueve Weigan. Balón adentro, va para Pallero. ¡Y está! ¡Weigan! ¡Gol! Y Fabra que la mete para Barco. Barco se acomoda. ¿Hay algo que este joven no haga bien? ¡Vázquez! Tocó para Vázquez. ¡Vaya golazo de Ronaldo! Dice a Paul Fernández. Señoras y señores, ha ganado Boca, líder de este grupo F. Señoras y señores, va al centro, va sacando Figala y está Zavala, Ramírez, palo. Por favor. Oh, señores, se va a adelantar Boca Negra, alto. Tomó la pelota el brasileño Klaus, se ha terminado el partido allí en Montevideo. Señoras y señores, se viene Advíncula, ataca Boca, va Cavani, va Merentiel, pelota para Merentiel, está. Mi nombre es Miguel Merentiel y uso shampoo barato. Tierra Damiani, acompaña a Teresa, va al centro, va para Teresa. Marco con todo, pelota para Fabra, puede ser, atención, centro adentro, un rebote en el camino, la sacó Malcastro y está Advíncula. Ah, Advíncula. ¡Pará, boludo! ¡No me apuntes! ¡Baja eso! Habilitado Lozano, libre Fagunde, va al centro, dejó el arquero y está. ¡Oh! Terrible. No hay vestuario, no se hablan. Caminan los chabones, loco, caminan, lo ves caminando. Suena el silbato de Daronco. Definición por penales. Adelanta, va Ceballos. ¡Oh! ¡Gol de Boca! Da la orden el árbitro, se adelanta Ramírez. La Boca siempre lo quiero, papá. ¡Vamos, chiquito! ¡Benedetto, que vienen los penales! ¡A Benedetto! ¡Buena pipa! ¡Buena pipa, burro! Así va a ir el lo que yo vine Boca Negra fue a esto. ¡Atajó Romero! Se adelanta Barco. 4-2 la serie. Boca acaba de ganarle a Nacional. Boca a cuarto. Cuando el señor Sampaio aquí en la Bombonera, en el primer partido de cuarto de final, marca que se terminó el partido. 0 para Boca, 0 para Racing. Esto recién arranca, 0-0. Balón, rechazo corto de Rojo, pedían falta, nada. Deja Moreno, Iba Gómez, viene Jonathan, presiona Cavani con falta. Habrá tiro libre, falta increíble. De Paul Fernández, si te gusta, Paul Fernández. Te Ojeda. Al Cavani. Al centro va, Romero dejó pasar, ahí está Quintero. Señoras y señores, en el silbato de Matonte, definición por penales. El juez va Ceballos. Gol de Boca. Se adelanta Piovi. ¡Bajo Romero! Se adelanta Hanson. Sigali. Ahí va Sigali. Atención, va Rojo, va. Manda la pelota a Cavani, habilitación para Barco, se va a cerrar Merentiel, atención. Se viene Barco, vino para Merentiel. Hay que ver si no estaba en offside. Señoras y señores, la pelota la tiene Medina. Otra vez con Advíncula, otro centro más Cavani. Señoras y señores, a ciega tocó muy bien para Barco. Se viene con la pelota Barco. Atención contra Menino. Barco. Oh, el arquero medias. Ahí está. Ah, bueno. Ani, no. No te tira una diagonal, el hijo de puta. Peor que Benedetto.
el señor Roldán. Señoras, señores, terminado el encuentro. Empate como ayer. En este caso, Cerro Boca. Para Merentiel. Estaba dudándose Rafael, por eso va Merentiel. Ahí está Cocome, le gana, va Merentiel. Atención Cavani, escapa Merentiel, se viene Merentiel, ahí está Cavani, gol. ¡Gol! Juntándose ahora por la derecha con Medina. Ahí está. Lo que veíamos de lejos. Aquí va el chiquito. Se viene con la pelota Endrick, acompaña Mikey. La mete cortada, se viene Mikey. ¡Tapó Romero, señoras y señores! ¡Tapó Romero! Salva el arco de Boca por ahora. Se viene ser Rafael, va a ser Rafael. Otra vez Romero. Abre juego para Piquerés. Centro de Piquerés. Ronnie, ¡tapó Romero! Ronnie otra vez, no le queda cómodo. La busca Rafael Veiga con Piquerés. Atención que se viene. Piquerés le dio al uruguayo. Atención que encara Zarachi. Le mete el centro, Ronnie, tapó el arquero, tapó Romero, ahí está buscando Endrick, otra vez Romero, señoras y señores, suena el silbato, se termina la semifinal, ahí va Cavani, atención va Cavani, va, atajó a Weberton. Yo te puedo cagar trompar. Allí va Bey. Ya. Señoras y señores, se va a adelantar Valdés, ahí va Valdés, gol de Boca, 1-0 Boca arriba Valdés, recto la pelota Gómez, ahí va el desvío, se adelanta Gómez, atacó Romero, señoras y señores. ¡Vamos! ¡Sí, chiquito! Así va, Paul Fernández. Oportunidad de amor la que te pido, loca. Dale, mamá. Yo sueño con vos todas las noches, respiro tu nombre todas las noches. Tenés un culo re zarpado, unos ojitos re lindos, nena. ¿Entendés que no puedo más? Que vamos una historieta juntos, loca, dale. Hacelo. Pasó en el área y a ver si amonestan a Medina después, ¿eh? Allá. Qué duro choque. Dieron unas cabezas, ¿no? Sí. Valentini va. Directamente lo... La busca Keno. Allí está. Chacalita. Va para Keno. Atención con Cano. Va Keno. Se entra atrás y está Cano. Esperan los delanteros, esperan adentro. Advíncula se va acomodando para la zurda que va. Lo que hiciste nunca más se va a repetir. Pero si alguien lo repite, aún te seguiremos recordando. No puedo hablar bien. Ay, no, vamos. No.
Sos muestra de afecto, amigo. No, qué destrozado. Gracias, destrozado. Y Kennedy, detrás del mediocampista central. Bueno, expulsado. Estaba amonestado, lo echó. Claro, claro. Señoras y señores, expulsado Kennedy, estaba amonestado por un festejo indebido. No debería entrar alguien. Le mete el cachetazo, Fabra. Es para roja, ahora lo van a echar. Lo van a echar, claro. No me va ni el colombiano, ni el bardo, ni el traba. Y yo soy pro traba. Soy un abanderado de los traba. Más allá ahora, de lo que pase con la acción del. Qué locura penal de Fabra. Lo que están festejando en el banco de Fluminense. Bueno. Increíble lo que hizo Fabra, Tomatilas. ¿Me escuchaste, pelotudo? Tomatilas. Estoy harto de los estúpidos como vos que solo existen para cagarme la vida. ¡Tomatilas! Pelota en boca y la va a pedir, señoras y señores. Final de la Copa Libertadores de América. Señores, Fluminense campeón del fútbol de América. Yo sé que algunas veces me equivoco. Los campeones de América. 2023, ahí está Fluminense. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado. Estoy arrepentido y me gana la nostalgia. ¿Será que lo divino no mezcló muy bien las cartas? ¿O será cuestión de suerte que sigamos separados? Quisiera encerrarte por mil noches, por mil años. Sigo sin saber nada de vos en este incendio. Cada vez que estás cerca de mí es un infierno. Desde el día en que te conocí. Hermoso.